Hola amigos, hoy tenemos un tema fantástico, polinización de este Telipogon pulcher. Tuvimos la fortuna, la gran fortuna, de que en una de las visitas, cuando estábamos haciendo un tour con unas personas, unos turistas, tuvimos la gran fortuna de ver todo el momento de polinización de este Telipogon pulcher. Eso fue sensacional. Les voy a adjuntar a este video el video del momento de este momento crucial que pasó, y para que lo vean, que es absolutamente espectacular. Telipogon pulcher es una planta de origen colombiano y de origen ecuatoriano. Se encuentra más o menos el rango de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Acordémonos que yo estoy aquí a 2.150 metros. O sea, es el hábitat ideal para este Telipogon pulcher. Esta planta es epífita. Una vez estábamos en una zona muy cercana al oriente antioqueño. No les quiero decir el lugar porque no quiero que se vayan a ir a buscarlo por esa zona, porque evito al máximo que haya rapiña y que las personas se vayan a los bosques a buscar plantas. Yo pienso que nosotros, los que tenemos estas colecciones, tenemos la capacidad de regalar, de entregar o de vender o de intercambiar especies con las personas que quieran tener las nuevas plantas. Entonces, no les quiero decir dónde lo vi, pero les cuento que estaba en un árbol de chachafruto. Chachafruta es una leguminosa que produce unas vainas de este tamaño, y las flores son anaranjadas. Y en ese árbol de chachafruto podrían haber más de 100 Telipogon pulcher florecidos a la vez. Estaba en ese palo de chachafruto, en la mitad de un potrero, de una pradera, de un quicuyal, donde es una zona donde ese dueño de esa finca la tiene para la ganadería. Y ese ahí estaba absolutamente lleno de forma epífita. Se encuentran en los bosques de niebla y de forma sensacional. Recordemos que los Telipogon tienen una característica, que la planta donde nace la floración, esta apenas termina la floración, se muere ese crecimiento. Si quieres, aquí yo tengo uno Telipogon pulcher que uno dice, ¡ah, vuelve raco si está feo! Pero les quiero mostrar que aquí la planta se murió. Aquí ya que floreció, y estoy viendo que aquí viene un nuevo crecimiento. Ese va a ser la nueva planta. Entonces, como que las plantas retroceden, se mueren los crecimientos viejos y vuelve y nace uno nuevo para una nueva floración. Aquí vemos lo mismo. Aquí vemos que este Telipogon se está muriendo. Ya este último crecimiento, estas hojas ya están muy acabadas, y aquí viene el nuevo crecimiento con las nuevas raíces perfectamente bien crecidas, lo cual se van a pegar muy bien a la loja. Entonces, ese es el hábito de crecimiento de los Telipogon pulcher. Bueno, muy bien. Entonces, este grupo de plantas, este género de Telipogon, lo polinizan casi todo. Son dípteros, son moscas. Entonces, de la mosca,
Cineta. Es que berraca tan difícil de pronunciar. Estas moscas, que son como vino tinto, peludas, grandes, ese es el grupo de moscas que polinizan los telipogon. Y si no estoy mal, porque eso no sé, porque no he investigado a fondo y porque no tengo el tema bien científicamente, porque no quiero rayar en el rigor científico de errores. Este grupo de moscas son parasitoides. Este grupo de moscas, ¿qué es lo que hacen en la naturaleza? Fuera de polinizar los telipogon, este grupo de moscas son parasitoides de algunos lepidópteros o de algunas larvas, donde la mosca pone los huevos en esas larvas y esas, cuando nazca el huevito de esa mosca, se va a comer la larva por dentro, y así es la forma de reproducción de ese tipo de moscas. Ahora, las semillas de los telipogon son bien especiales. O no, de los telipogon, no, de las orquídeas son bien especiales. Las semillas no tienen cotiledones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Las semillas, no, un frijolito tiene un embrión y dos cotiledones. Eso es un frijolito. Cuando tú lo abres, tiene dos cascaritas y en la mitad está el embrión. Entonces, cuando el insecto, la mosca, poliniza la flor del telipogón, esta flor inmediatamente empieza a morir. Y al empezar a morir, empieza a verse, aquí se ve, es que esta flor está un poquito encocada porque está polinizada, por eso les quiero mostrar. Aquí en este pedicelo se empieza a desarrollar todas las semillas. Y estas semillas, al empezarse a engrosar, esas van a demorarse alrededor de entre 3 y 5 meses en que estas semillas maduren y se vuelvan grandes y turgentes. Entonces, aquí ya empezó, por eso estoy viendo la flor de este telipogón un poquito cerrada, porque ya la flor no necesita seguir estando bonita, porque ya está, cumplió su función de que ya está preñada. Al estar preñada, ya no necesita que vuelva la mosca a polinizarla. Entonces, acá se forman las semillas durante de 3 a 5 meses, según la especie de planta. Entonces, cuando está a los 3 o 5 meses, esta cápsula, que llaman cápsula, explota por la madurez, explota por un y se la lleva el viento todas esas semillas a diferentes partes del bosque, y si cae en un lugar ideal para su crecimiento, esa semilla va a caer ahí y va a germinar. Pero para germinar, lo que les estoy explicando es muy importante. Si las semillas de las orquídeas no tienen cotiledones, las dos cascaritas del frijol, solamente tienen embriones. Entonces, todas las semillas, se va el embrión y se lo lleva el aire, hasta que caiga en un lugar que tenga comida para ese embrión, porque es como uno poner un bebé en la mitad de la calle. Ese bebé no tiene que alimentarse. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir ese bebé, esa semilla, sin alimento? ¿Cómo va a sobrevivir? Muy sencillo, debe caer, aquí va la semilla volando, y debe caer en un puntico ideal, donde haya una micorriza, donde haya un hongo que se llama micorriza, y esa micorriza le va a entregar el alimento a esa semilla del telipogón o de la orquídea. ¿Listo? Y es así donde se forma ya el crecimiento de ese embrioncito, y ahí se vuelve una plántula en crecimiento. Para que eso suceda es muy raro y muy difícil en la naturaleza, muy raro y muy difícil. ¿Por qué? Por esa razón, la planta tiende a producir muchos embriones, muchas semillas, para que por ley de probabilidad una de ellas caiga en zona
donde está la micorriza y así pueda producirse la nueva planta. Bueno amigos, yo espero que se gocen ese video. Es un video muy rápido, es un instante muy rápido, pero es que es muy difícil cogerlo porque lo cogimos aquí en Alma del Bosque in situ, pero vamos a tener fotos de apoyo y fotos de ese instante para que ustedes se gocen y vean la característica de esa mosca en esta belleza de planta. Una cosa que les quería decir. Cuando ustedes ven, si ustedes llegan a ver este Telipogon pulcher, ustedes ven el centro donde está el labelo y donde están los órganos reproductivos del Telipogon, y este Telipogon tiene la forma idéntica, idéntica de una hembra, de esa mosca. Entonces la estrategia de polinización de este Telipogon pulcher es de que la mosca macho crea que ahí hay una hembra sentada y él se aproxima a copular, a buscar preñar esa mosca hembra. Esa es la estrategia de este Telipogon. Es que se parezca la mosca hembra de ese macho, de esa mosca macho, y el mosca macho dice, uy, aquí tengo una mamacita, aquí viene y la poliniza, copula, y al copular, al creer él que está copulando, se lleva los polinios, que son el polen, digámoslo así, de la flor, se la lleva, y cuando este insecto que se llevó los polinios en la parte del frente de la mosca, se va para otra flor de Telipogon pulcher y ahí va a llevar los polinios a la otra flor. Esa es la estrategia única. Si en el mundo hay 35.000 especies de orquídeas, hay 35.000 técnicas o estrategias de polinización. Esta que les voy a mostrar es única para esta especie. Por eso es tan importante este video y por eso les quiero compartir ese momento impresionante que tuvimos al ver la polinización natural del Telipogon pulcher. Bueno amigos, espero que les guste este video porque es único y que lo compartan, que se vuelvan anfitriones de Alma del Bosque, que les guste todo lo que hacemos, que cuenten de nuestra historia, que se suscriban todos sus amigos a este canal, porque nuestra misión es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Y tú haces parte de esta pasión y que te quiero enfermar de ella. Saludos, que estés bien.